a los consejos del señor Conejo. Invito a todos mis amigos y en especial a ti, Cachivache, que ya te escuché. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué gusto verte! Sigue con los consejos, te escucho. Hoy vamos a aprender sobre la pirámide alimenticia. ¡Wow! ¿Sabes tú qué es la pirámide alimenticia? No, no sé qué es eso. Pues te voy a explicar. Toma nota. Imagínate una pirámide en la cual se encuentran muchos productos como verduras, frutas, aceite de oliva, frutos secos, lácteos, proteína animal y vegetal. Oh, pero no de conejo, porque los conejos no se comen, los conejos son para llenarse de mucho amor. Y recuerda que no todos los productos de la pirámide son sanos. Son muy importantes también tener en cuenta el origen de estos. Por eso, si desde el consumo que tenemos al interior de cada uno de nuestros hogares, apoyamos contundentemente al agricultor que trabaja con prácticas sostenibles, se lograrían cambios de gran impacto y estarías apoyando a los campesinos de tu región. ¡Sí! Y aportando a la economía solidaria del país. Y de paso le estás dando un apoyo al desarrollo del campo y dándole un impulso a las familias que piensan en el futuro de la ruralidad. Cabe aclarar que muchas veces cuando queremos ayudar, no ayudamos al campesino cuando compramos en grandes hipermercados. Aquí lo importante es encontrarnos a través de las redes sociales, Instagram o simplemente con el nombre de Mercados Campesinos. Así le ayudamos a estas personas y nos ayudamos en la economía. ¡Sí! ¡Qué rico! Así que no te pierdas nuestro próximo capítulo. ¡Ay, sí! ¿Sabes qué? Me antojé de una rica zanahoria campesina.